En la cancha del barrio Betania, en el municipio de Los Patios, se masifica el Ultimate. Allí, este deporte que no es muy conocido, busca la masificación entre la comunidad. Volar el disco en los 40 municipios del departamento es la principal consigna del entrenador Diego Rondón. Uy, en el departamento creería yo que hay más de 500 personas practicando Ultimate. Hay gente en Ocaña, en Chinácota, en Pamplona, en Salazar, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario. Hemos llevado Ultimate a Tibú, a Caño Indio. Trabajamos con los chicos aquí en el reclusorio de menores. La principal característica del juego es que es autoarbitrado. Cada jugador, teniendo como base el espíritu deportivo, reconoce si hubo alguna transgresión al reglamento, además de otros aspectos que también se destacan. Creo que la intensidad con la que se juega un partido. Uno puede ver o uno tiene un excelente partido cuando ve que el rival es muy fuerte y tiene toda la intención de jugar y de ganar, porque yo le puedo brindar lo mismo y eso hace que el partido sea muy interesante. Milka Bustamante es comunicadora social y una de las deportistas más destacadas del Club Ceiba. Dios mío, se convirtió en mi vida totalmente, o sea, todo gira en torno y llega a un punto en el que se convirtió, o sea, todo lo que hago fuera del Ultimate también es como una analogía con el Ultimate, porque hay muchas cosas que hacemos acá, como, sí, este tema para tomar decisiones dentro de la cancha, 10 segundos para lanzar, tienes que tener autocontrol, el espíritu de juego y todo eso lo llevamos fuera de la cancha, entonces se convierte en tu vida. El equipo Ceiba Ultimate se prepara para afrontar el campeonato de clubes que se jugará en Bogotá desde el 15 de octubre.